Señor presidente, señorías, quienes han utilizado el agua para hacer demagogia electoralista y responsable deberían saber ya que este filón se ha agotado ante la instalación del cambio climático. Y digo deberían porque parece que siguen con esto. Vamos a ver, estamos oyendo unos discursos del Partido Popular y de Ciudadanos que son una demostración de cinismo. Porque aquí, cuando Compromís ha traído a esta Cámara en las enmiendas a los presupuestos generales de 2017 y 2018 numerosas partidas para poner en marcha las desaladoras de Muchamel, de Cabanes, de Oropesa, para arreglar el problema de la balsa de San Diego, para arreglar los problemas que tiene la albufera de Valencia, para arreglar los encauzamientos de los ríos, a todas esas enmiendas presupuestarias se nos ha dicho sistemáticamente no. Y los agricultores de mi territorio siguen sin disponer de unos recursos porque no se han querido hacer los gastos presupuestarios correspondientes. Pero ahora, evidentemente, se vuelve aquí, en el debate público, a sacar el tema del agua como un motivo de enfrentamiento. Solo para eso, no para arreglarlo. Miren, organismos como la OCDE ya han alertado hace mucho tiempo de una crisis global de disponibilidad del agua que también afectará a los países más desarrollados, donde el envejecimiento de las infraestructuras y de los modelos de gobernanza, además de las presiones asociadas a procesos de urbanización, ponen en riesgo el abastecimiento de agua de boca de calidad. Esto es algo que hemos querido solucionar en los sucesivos presupuestos y ustedes no han apoyado. Naciones Unidas reconoció en 2010 el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental, pero hasta hoy, con los gobiernos del Partido Popular que hemos tenido, no hemos visto que este derecho haya sido objeto de una efectiva incorporación a nuestra normativa interna. Hay que reducir, efectivamente, la intensidad hídrica de nuestra economía y hay que reducir nuestra vulnerabilidad ambiental y social para mantener una buena calidad de vida de las personas ante el cambio climático. En eso nos encontrarán a Compromís, pero desde luego no nos van a encontrar en la demagogia del que siempre se llena la boca con una serie de lemas vacíos para luego, a la hora de la verdad, a la hora de retratarse con los votos a las enmiendas presupuestarias, hacer exactamente lo contrario. Tenemos que racionalizar el uso del agua, tenemos que potenciar la reutilización del agua depurada y la desalación, tenemos que favorecer la conservación de los regadíos históricos con un alto grado de naturalización, tenemos que promover la viabilidad económica de los cultivos de secano, tenemos que potenciar la restauración de los ecosistemas acuáticos, tenemos que impedir la aplicación en nuestro territorio de las técnicas de fractura hidráulica, del fracking, y recuperar el espacio fluvial. Todo esto son asignaturas pendientes, que es de lo que nos han hablado los expertos que comparecieron en la subcomisión. Debemos avanzar en un modelo sostenible que no comprometa a las generaciones futuras. Esto es lo que recoge exactamente el informe de la subcomisión que Compromís ha suscrito porque incorpora muchas de las propuestas que nosotros planteamos de hace tiempo. Y por ello les pedimos un voto favorable porque el tiempo de la demagogia ha pasado y llega el momento de la gestión ordenada y sostenible. Muchas gracias.